A ver, jefe, venimos de Acapulco, de la, leyendo la nota.com. ¿De qué se trata esa manifestación? Es del fertilizante, sobre de que no los han dado el fertilizante. O sea, todo el campesino que los ocupamos no los han dado, pues. ¿Desde cuándo? Y pues ya desde la semana pasada han estado repartiendo y nosotros no los han dado nada. ¿Y quién estaba repartiendo para estar enterado? Los que vienen de Otoniel Ruiz. Otoniel Ruiz. Ajá. O sea, hay un padrón de ya que ya entregaron el fertilizante. Sí. Ya. ¿Y a otro patrón no? Ah, exactamente. Sí. Okay, ¿de qué comunidades son? Y Jalapa. Jalapa. ¿Y cuántos campesinos son los? O... 117. Ajá. Estamos en el puente de Coatepec. De Coatepec. Ajá. Coatepec, ajá. Jalapa, Coatepec. Y ahorita van a tener el camino bloqueado. Sí. Sí, ahorita va a estar bloqueado. Ok, ¿y hay alguien que venga de parte de la autoridad para repartir el fertilizante? Sí, ahorita andan para las vigas. Para las vigas. Ajá. Ah, ok. ¿Algo que quieras agregar? Nada más. Sí, gracias. Bueno, nos encontramos aquí en Coatepec para ver el tema del fertilizante, que nos dicen que algunos sí les han dado parte de ello y otros no. Vamos a tratar de que abundar sobre el tema. Estamos sobre un puente vehicular que conecta al ayuntamiento, al municipio de Coatepec. ¿Ya me pasó? ¿El carro? No, ese no me va a poner bien. Bueno, estamos a caminar un poquito para ver cuál es el... Abundamos más sobre este tema. Aquí está la policía comunitaria municipal del poblado de Jalapa. Es un camino que mantienen bloqueado, pues quieren que exista el reparto igualitario de fertilizante. Buenas tardes, estamos en una manifestación aquí pacífica de campesinos. ¿Que les obstruye mucho el paso para ustedes circular? Pues sí, porque nosotros andamos vendiendo. Pues sí, andamos trabajando. Pues. ¿Tienen rato que hacen? Sí, lleva rato. Ellos dicen que no les dan el fertilizante. Ellos son campesinos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues en parte bien, en parte mal, porque pues nos afecta a nosotros, pues. Sí, ¿no? Pues sí. ¿Tiene más de una hora aquí? Dos horas. Más, como dos horas. Dos horas, en el menos rayo del sol. Sí, pues sí. Bueno, te agradezco mucho. Es Jalapa aquí, ¿verdad? Es Jalapa, sí. Ok, gracias. Bueno, nos confirman que sí, estamos en municipio, en el poblado de Jalapa, del municipio de Coatepec. Es larga la fila que existe para poder pasar a este lugar. Muy buenas tardes. Venimos de leyendo la nota. ¿De qué se trata esta manifestación? La verdad, yo mi carro no... Pero sí les obstruye un poco la vialidad. Sí, para Coatepec. ¿Ya tienen rato? Ya, como unas 40 minutos. ¿Y no han platicado nadie con ellos? No, están platicando ahí. Ok, te agradezco mucho. Sí, gracias. Bueno, ahí se ve la fila. El camino es angosto. Está mero en el puente de Jalapa. Esperamos que haya una solución favorable con respecto a este tema que... ha preocupado a muchos campesinos para la siembra de maíz y otros frutos. Subidor Marino de Valdés.